El Gaula Militar hace un llamado de alerta a los habitantes del municipio ante las llamadas extorsivas que se siguen presentando y cualquier otra modalidad de extorsión. Recibir una llamada en la cual le dicen hola tío o me tienen secuestrado, entre otras formas, son las que utilizan los delincuentes para extorsionar a los ciudadanos. Las modalidades de extorsión son infinitas. Lo importante es que nosotros como Gaula Militar mantenemos el trabajo de capacitación a la comunidad, enseñándole todas las modalidades que se presentan. Destacar en este momento que la extorsión se presenta de dos formas, a través de llamada telefónica o una extorsión presencial. Importante que la comunidad tenga esa claridad porque la llamada telefónica es la que más se presenta y desafortunadamente muchas personas caen, ya que los delincuentes son demasiado intimidantes y amenazantes a través del teléfono. Y muchas de estas personas caen ingenuamente y van y hacen una consignación, una transferencia. Ante una extorsión presencial, lo que se debe hacer es denunciar ante ambas. De hecho, es la denuncia, ese es el camino correcto, el mensaje profundo que yo quiero dejarle a toda la comunidad del día de hoy es la denuncia. Si no denunciamos, indudablemente no vamos a poder actuar y el problema se va a acrecentar. Manifiesta el comandante del Gaula Militar Oriente, Mayor Mauricio Osorio, que en los últimos meses han sido capturados varios extorsionistas que estaban cometiendo los actos delictivos en Sonsón y la región. Para el mes de septiembre del año pasado tuvimos un suceso de extorsión en nuestra vereda Aures. Ahí fue donde un grupo de personas, utilizando algunas prendas de uso privativo de las fuerzas militares y armas traumáticas. Ahí fue el punto de partida para que nosotros como Gaula Militar del Oriente y con la Fiscalía 53 especializada realizáramos ese trabajo de campo, ese acercamiento con la comunidad, y afortunadamente muchas de estas personas que fueron víctimas de esta intimidación, de esta exigencia económica, denunciaron y pudimos realizar la actividad investigativa. Como producto de esto, hemos realizado en lo que va corrido de este año más de 12 capturas, unas de ellas en flagrancia, otras como parte de estas investigaciones, como procesos estructurales. Entonces, repito, un total de 12 capturas hemos realizado en el municipio. De cierta forma, ya un parte de tranquilidad al día de hoy, no se está presentando el fenómeno de extorsión presencial. Decirle a la comunidad que no es que no se vaya a presentar, en cualquier momento salta la liebre como el cuento, pero estamos nosotros para hacer ese acompañamiento, ese acercamiento. El Gaula hace llamado a la ciudadanía a que en cualquier caso de llamadas sospechosas duden y primero confirmen cualquier tipo de información antes de depositar o dar cualquier dinero.